Hello, good evening, Abilene. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, thank you. Oh, that's great. How was your day? I'm fine, thank you. Fine. And you? Okay, perfect. ¿Cómo va con las tareas? ¿Cómo va con la plataforma? Cuénteme. Excellent. Okay, perfect. ¿Tiene algún comentario, algún tema que siente que se le está dificultando? Un poco con lo que son de los verbos. Good evening. Good evening, Maria. How are Evening, you María. today? Good. Nice. Los Good. verbos me decía, dime. Sí, bueno, un poco lo de lo que estábamos viendo ayer de las actividades que se hacen. Ah, las actividades. Ok, entonces es vocabulario. Sí. Ah, ok. En esta clase vamos a ver un poco más de vocabulario y lo vamos a practicar. De hecho, esa es la primera actividad que vamos a hacer ahora. Y no sé, mañana tenemos práctica y también repaso, ya para que estén listas para el examen. Así que es importante que vayan al día, ¿verdad? Con El las examen se va a tareas. tratar de lo que hemos visto toda la unidad 1 y 2. Exacto. El examen viene sección 1 y sección 2. Eso va a ser el examen. Así ¿Y que sí tienen. cómo se va a realizar el examen? El examen está después de la sección 2. Ah, okay. Está siempre en su plataforma. En el folleto. No. La plataforma de las tareas. Sí. Ah, okay. Ah, ya. How are you today, Vanessa? Hi, how are you doing? I'm pretty good, thank you. What about you? How are you today? I'm fine, very good. Okay, that's nice. How are you doing with the platform? ¿Cómo va con la plataforma? It's very good, very good. Ya hice la tarea de ahora, solo no entiendo lo del video. Del video, sí. Del Pero video. el video de ayer, de la clase No, de no, no. ayer. No, 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 perdón. Lo donde está el parrafito del video para la tarea de ahora, esa parte no la entiendo. Ah, ok. Bueno, les explico el examen, María y Avilén, me Sí. tenían dudas. Si ustedes se fijan, aquí estoy en la plataforma, ¿verdad? Aquí está la sección 2, aquí están todos los contenidos, videoconferencia, tarea, qué es lo que estamos haciendo. Esta es la de ayer, la tarea, esta será la de ahora, más la tarea. Este es lo de mañana, más la tarea. Y aquí fíjense, midterm exam. Entonces ustedes van a ingresar acá y acá van a hacer el examen. Y se trata de lo que hemos visto en la sección 1 y 2. Mañana vamos a tener un repaso. Así es que es importante que no falten, ¿verdad? Y que igual vayan al día con lo que son las tareas para que no se les vaya a montar todo. Acuérdense que tenemos fechas límites y tenemos que ir al día. Azucena tiene problemas para entrar a la sección. No sé si alguien le puede compartir el link.
y hay otros que están en el tráfico, me dicen, entonces por eso no han podido ingresar. Okay, so les estaba explicando el examen. Eso está en la plataforma. Al finalizar la sección 2, van a ver algo que dice midterm exam. Ese es el examen que tienen que realizar, ¿verdad? Así es que vayan al día con las tareas y cualquier cosa pueden escribirme igual directamente, ¿verdad? Si hay algún ejercicio o necesitan ayuda que les sale malo, para que no estén atrasados, ¿verdad? No me vayan a decir, no hice la tarea porque no podía, ¿verdad? Ahí está, para que poderles ayudar, también pueden escribir al número, bueno, al grupo, para que se les dé soporte técnico, ¿verdad? En caso de ser necesario, no se vayan a atrasar ni vayan a dejar de hacer su examen. Vamos a ver, otro recordatorio. Ahorita pues veo que la mayoría tiene el nombre completo. Tienen que escribir su nombre completo, ¿verdad? Aquí tengo Avilén Elizabeth Pérez, María Cedillo Terraza. Así tiene que ser siempre su nombre completo. El mío lo arreglé, le puse Cristina, pero no sé por qué no me sale completo. Sí, bueno, ahí intentamos igual. Vamos a empezar ahora entonces con un poco más de vocabulario. Creo que tienen por ahí su cuaderno, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, that's perfect. All right, this is the vocabulary. As you can see, it says word bank daily activities. Word bank daily activities. As daily activities, vamos a empezar como en orden alfabético, ¿verdad? Les voy a dar tiempo para que las escriban y luego vamos a practicar pronunciación. Vamos a empezar acá. Alarm clock, afternoon, arrive, breakfast, busy, call, commute, cook, dinner, do exercise. Vamos a copiarlas en el cuaderno y vamos a estar utilizando ese vocabulario a lo largo de la clase, pues estamos en el contenido de Daily Activities y eso es lo que vamos a estar practicando, Daily Activities. Después de do homework sería do housework. Okay. Do homework, do housework, drink, drive, early. Okay. Ya lo voy a subir para que sigan con la siguiente columna. Okay, let's continue. Me faltó uno. The last one is early. Gracias. Okay. Let's continue the next column and start with it. Hello.
Okay, let's watch the next column. Start with night, on time. Después de lunch, ¿qué seguía? Quiero ver. Morning. 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 Thank you. Okay, finished? No. No. No.
Okay, we're going to start practicing. Ya creo que copiaron la mayoría y okay, now let's going to listen the audio and try to follow it and repeat. Okay, here we are. This is what you have in your notebook. Este es el vocabulario que acaban de copiar. Les voy a poner el audio para que puedan escuchar y repetir. Maestra. Okay. No se escucha nada. One more time. Alarm clock. Afternoon. Now? Ahora sí. Ahora sí. Okay, the first two. Alarm clock. Afternoon. Let's repeat. Arrive. Arrive. Breakfast. Breakfast. Busy. Busy. Call. Call. Commute. Commute. Cook. Dinner. Dinner. Do exercise. Do exercise. Do homework. Do homework. Do housework. Do housework. Drink. Drink. Drive. Drive. Early. Early. Eat. Eat. Evening. Evening. Fall asleep. Fall asleep. Feed my cat. Feed my cat. Get dressed. Get dressed. Get up. Get up. Get washed. Get washed. Go for a walk. Go for a walk. Go home. Go home. Go online. Go online. Go out to eat. Go out to eat. Go shopping. Go shopping. Go to bed. Go to bed. Go to school. Go to school. Go to work. Go to work. Go window shopping. Go window shopping. Hang out. Have a coffee. Have a coffee. Hobby. Late. Late. Leave. Leave. Listen to listen music. To music. Lunch. Morning. 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 Night. On time. On time. Order, order out. Out. Play. Play. Read. Live. Relax. Play. Relax. Schedule. See a movie. See a movie. Sleep. Snack. Snack. Stay home. Stay home. Study. Study. Take a break. Take a break. Take a bus. Take a bus. Take a nap. Take a nap. Take a rest. Take a rest. Take a shower. Take a shower. Take a taxi. Take a taxi. Wake up. Wake up. Walk. Walk. Wash dishes. Wash dishes. Watch TV. Watch TV. Weekday. Weekday. Weekend. 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 Okay, good. Is there any new word or vocabulary you would like to know the meaning? Vocabulary? Afternoon, arrive, breakfast, busy, call, commute, cook, dinner, do exercise, do homework, do housework, drink,
Okay, is there any new word? ¿Alguna palabra nueva? Sé que ya muchas palabras de acá ya las conocen. Si pueden habilitar su micrófono y preguntar por el significado de alguna de estas palabras que sea nueva para ustedes. Take a nap. Take a nap. Esta que está acá, take a nap, es tomar una siesta. Dormir un ratito por la tarde, eso es take a nap. Commute, teacher. Thank you. Commute. Ok, commute es el, permítanme, ok. Commute es transportarse hacia el trabajo, commute. Es cuando usted se transporta hacia el trabajo, commute. ¿Algo otra? El que dice hang out. Hang out, esta, hang out. Hang out es pasar tiempo con. Por ejemplo, si usted quiere decir que pasa el tiempo con sus amigos, I hang out with my friends. Gracias. O pasar tiempo con su familia, and hang out with my family. Any other? Fall asleep. Fall asleep. Esto ya cuando se duerme, es como caer dormido, fall asleep. Ya cuando caen en los brazos de Morfeo, fall asleep. Okay, any other? Porque lleva, son dos S o es una S, S, puede ponerla por favor. Más arriba. Esta. Ajá, fall. Esta, ajá. A S, ¿verdad? Ajá, asleep. Uh-huh. Asleep. Uh-huh. Ok, gracias. Any other? Go online. Go online es cuando está en línea. Está en línea. Está en línea, conectado en alguna red, por ejemplo, si está conectado en WhatsApp, es go online. Gracias. Y go out to eat. Es go fuera. Out, go out to eat. Ajá. Go out to eat es cuando usted sale para comer. Okay. Ir a comer a algún lugar. Go out to eat. Stay home, ¿qué significa? Stay. Stay home. Stay home. Stay home es estar en casa. Stay home. Stay home. ¿Y la combinación go window shopping? Oh, go window shopping. Esto es algo que hace días no hacemos, ir a vitrinear. Oh. En el marketplace. Solo en el marketplace. Solo en el market. Go window shopping. Ah, ok. window, si se fijan, es de ventana. Y shopping es comprar. Entonces, eso es lo que nosotros decimos vitrinear, que solo vamos a ver la vitrina. Es go window shopping, ir a vitrinear. Qué tiempos aquellos. Hang out. Hang out es pasar el tiempo con. Por ejemplo, si usted pasa tiempo con sus amigos el fin de semana, por ejemplo, si quiere decir que el sábado pasa tiempo con los amigos, on Saturday, I hang out with my friends. Los clusters. Ya tienen el cluster. Teacher, order out. Order out es como cuando pide, ordena algo. Okay. Drinks. Okay.
Hay un poco de vocabulario, ¿verdad? Weekend. 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 A ver, ¿quién le ayuda? ¿Qué dijimos que era weekend? Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Exactly. Fin de semana. Feed my cat. Ah, importante. Muy buena. Feed es alimentar. Feed es un verbo, es una acción de alimentar. Y ahí le pone un complemento como alimentar al gato. Feed my cat. Puede decir alimentar mi mascota, feed my pet, feed my dog. Igual si tiene que alimentar a un bebé, feed the baby, feed my baby. Es alimentar. Gracias. Si se fijan, es vocabulario para el día a día que podemos utilizar. Es vocabulario para el día a día. Ok, sé que la grabación iba un poquito rápido, así es que lo vamos a repetir una vez más para pasar a la siguiente actividad. Vamos a repetir. Ok, alarm clock. Alarm clock. Afternoon. Afternoon. Arrive. Arrive. Este no me lo preguntaron. ¿Qué es arrive? Arribar. Ajá, es similar a español, arribar, que nosotros decimos llegar. Como por ejemplo, usted quiere decir, yo llego a la casa a las 6 de la tarde o 6 p.m. I arrive home. Creo que mi conexión, ¿verdad? Ajá, I arrive home at 6 o'clock. Ajá, es arribar o llegar. Ok, continue. Breakfast. Breakfast. Busy. Busy. Call. Call someone. Commute. Commute. Cook. Cook. Dinner. Dinner. Do exercise. Do exercise. Do homework. Do homework. Do housework. Do housework. Drink. Drink. Drive. Right. Early. Early. Eat. 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 Evening. Evening. Fall asleep. Evening. Fall asleep. Fall asleep. Feed my cat. Feed my cat. Get dressed. Get dressed. Get up. Get washed. Get washed. Go for a walk. Go for a walk. Go home. Go home. Go online. Go online. Go out to eat. Go out to eat. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go to bed. Go to bed. Go to school. Go to school. Go to work. Go to work. Go window shopping. Window shopping. Hang out. Hang out. Have a coffee. Help. Hobby. Late. Late. Leave. Leave. Okay, leave es el opuesto de arrive. Leave es cuando usted se va. Como usted se va de la casa para el trabajo a las 6 de la mañana, I leave home at 6 a.m., for example. Okay, let's continue. Listen to music. Listen to music. Lunch. Lunch. Morning. Morning. Night. Night. On time. On time. Order out. Order out. Play. Play. Breathe. Breathe. Relax. Relax. Schedule. See a movie. See a movie. Sleep. Sleep. Snack. Snack. Stay home. Stay home. Stay home. Study. 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 Take a break. Take a break. Take a bus. Take a nap. Take a nap. Take a rest. Take a rest. Take a shower. Take a shower. Take a taxi. Take a taxi. Wake up.
Walk. Wash dishes. Wash dishes. Watch TV. Watch TV. Weekday. Weekday. Weekend. 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 Okay. Our next exercise is a review about the simple present. Okay. Esto es lo que hemos estado estudiando. Lo vamos a ejercitar ahora. Pues ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y las yes no questions. Eso es lo que hemos visto de lunes a miércoles y acá lo tenemos en una sola hojita para practicar todo. Recordemos que oraciones afirmativas vamos a utilizar sujeto, verbo, más algún complemento en algunas ocasiones. Cuando el sujeto sea tercera persona singular, con esto me refiero a he, she, it, vamos a agregar S a las a la mayoría de verbos, ¿verdad? Let's repeat. I cook. I cook. You cook. You cook. He cooks. He cooks. She cooks. She cooks. It cooks. It cooks. We cook. We cook. We cook. They cook. They cook. They cook. They cook. Ahora, para oraciones negativas, utilizamos un auxiliar, ¿verdad? Que va a ser do o va a ser does. Va a depender del sujeto. La oración negativa se va a componer por el sujeto, auxiliar, el auxiliar va a ser do o does, como dijimos, la palabra not y luego el verbo. ¿Ok? Y esta es la forma completa, ¿verdad? Do not, en forma corta es don't. Does not, forma corta, doesn't. Y si se fijan, cuando utilizamos el auxiliar, no cambiamos el verbo. Aunque esté en tercera persona, aquí al verbo ya no le agrego S. Porque el auxiliar, este, es para tercera persona. Okay. Entonces ya no necesitamos hacer ese cambio. El que hacemos acá en la tercera persona es porque aquí no hay un auxiliar. Entonces yo cambio el verbo. Pero acá sí tengo un auxiliar para tercera persona, por lo cual ya no necesito modificar el verbo. Let's repeat. I don't cook. I don't cook. You don't cook. You don't cook. He doesn't cook. He doesn't cook. She doesn't cook. She doesn't cook. He doesn't cook. He doesn't cook. We don't cook. They don't cook. Okay, the other part. Yes, no questions. Esto lo vimos ayer. Las yes, no questions. Igual necesitamos un auxiliar, solo que en este caso va a ir al inicio. Al inicio de la pregunta vamos a escribir el auxiliar. Do, si la persona es I, you, we o they. Vamos a escribir does cuando se trate de he, she, it, tercera persona singular. Y el verbo no lo vamos a modificar. El verbo se queda tal cual, no le vamos a agregar la S ni nada. Es el cambio, ese, el añadir la S o ES, las reglas que ya vimos, solo es en oración afirmativa, tercera persona, singular. Solamente en ese caso. Ahora vamos a practicar acá. Voy a silenciar nuevamente. Cuando quieran participar, ustedes pueden habilitar el micrófono. Y luego lo deshabilitan. Ok, tenemos fill in the blanks to complete the sentences. Use the words in the box below. Ok, tenemos acá que completar con las palabras que están acá en la cajita. ¿Qué tenemos en la cajita? Leamos. Read. Ustedes pueden repetir ahí. Read. That. Yeah. Walk. That. Do. Walk. Watches. Eat. Have. Travel. Have.
don't, things, drinks, doesn't. En el caso de la 1 está ya hecha, it says John, veo que dice breakfast at 6 o'clock in the morning. Entonces el complemento de esta era acá, eat. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Ok, ahí van a hacerlo ustedes en su cuaderno. Van a completar el resto de las oraciones. Serían 11 en total. Ya tenemos la primera hecha. Las palabras que están en la caja solo las va a utilizar una vez. Por eso se te acaba el saldo. ¿Por qué apareció el saldo? Mira, ¿por qué apareció? No podemos ver las preguntas. ¿Y ahora? Gracias. Sí, gracias. Sí, ya. Ok. Ah. Alcanzame la pastilla de Omega. Ahí arriba está. Omega 3.
Okay, we're going to check your work. Van a habilitar su micrófono, dan la respuesta y luego pues lo deshabilitamos y seguimos para escuchar bien a los compañeros. Let's start with Avilén. Avilén, can you read number two? Es la palabra read. I often read books in my free time. Excellent. I often read books in my free time. Excellent job. Read. Number three, Azucena. Do you like to study English? Yes, I do. Excellent. Number four, Vanessa. My father always sings. My father always sings song in the shower. Excellent. Excellent job, Vanessa. Let's continue. Number five, Eden Nilsson. Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Excellent. Maria Cristina, number six. Okay, no sé qué pasó con Maria Cristina. Fátima, number six. Would you like to travel to Hawaii on next holiday? Excellent. That's the answer. Luz, number seven. Dice, I live close to my company, so I can... I live close to my company, so I can. Okay, Luz, la vamos a dejar para la próxima. Vamos a ver, Sandra, what is the number seven? No la tiene tampoco. Roberto, do you have number seven? Guillermo, number seven? I live close to my company, so I can walk to my work. Okay, excellent. That is the answer. I live close to my company, so I can walk to work. Walk to my work. Uh-huh. Caminar al trabajo. Excellent. Number eight, Luz. Hey, Mr. Smith always drinks there in the afternoon. Excellent. That's the answer. Excellent. Number nine, Marcela. My classmate watches his favorite TV show after class. Excellent. That is the answer. Watches. Let's continue. Roberto, number 10. Roberto, number 10. No le escuchamos, Roberto. Catherine. Hola, Roberto. No se escucha, Roberto. Teacher, le escucho entrecortado. No tengo problema de que me conté. Sí, ya veo. Okay, Eden Nilsson, number 10.
I'm sorry, I don't have time to talk to you now. Excellent, that is the answer. Kevin, number 11. Kevin? Does your cousin have to stop? Does. Otra ocasión será. Mm-hmm. Okay, does your cousin have a job? Yes, excellent. He does. Does your cousin have a job? Yes, he does. Catherine, mm-hmm. number 12. I don't have a pen. Could I please? Borrow? Could I please borrow yours? Okay. That's it. Excellent. Mm-hmm. Good. So you can check the answers here. Number one, it's. Number two, read. Number three, do. Number four, sing. Number five, doesn't. Number six, travel. Number seven, walk. Number eight, drink. Number nine, watches. Number 10, don't. Number 11, does. And number 12, have. Yes. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Fácil, ¿verdad? Yes. Yes. All of you did a very, very nice job. ¿Cómo han cambiado desde la primera clase? Okay. Vamos a ver asistencia. ¿Qué tal siguió, Luz? Ya se le ve mejor que ayer. Teacher, qué bueno. Un poco mejor. Gracias, sí, gracias a Dios. Bueno, solo recordarles, la cámara tiene que estar encendida. El nombre tiene que ser completo. Veo que todos tienen el nombre completo. Sí, los que veo acá todos tienen el nombre completo. So, Guillermo, sí nos falta ahí. Hay que corregir eso. Les decía al principio, ¿verdad? El nombre tiene que ser completo. Tienen que quedarse toda la clase, no conectarse un ratito porque estamos viendo que hay quienes se han conectado y luego se desconectan al ratito. Después de asistencia tienen que seguir en clase. Vamos a seguir. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectó. Fátima y Genia López Ramos. Present. Ok. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Ok. Sara Lizeth Melgar Salinas. Sara Lizeth Melgar Salinas, no se conectó. Carla Patricia Martínez Enrique. Carla Patricia Martínez Enrique, no se conectó. Veamos, Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ok. Ricardo José Martínez Batres. Elende Batres, present. Ok. Guillermo Torres Ponce. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Okay. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez.
Okay. Avilene Elizabeth Pérez Iglesias. Present. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Okay. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Ok. El examen, les decía al principio de la clase, el midterm exam está en la plataforma. Ok. Aparece después de la sección 2. Acá tienen el curso, como ustedes pueden ver, dice sección 2. You need to daily routines. Esto es lo que estamos haciendo. Esta fue la clase de lunes. Videoconferencia 7, la clase del martes. La 8 fue la de ayer. Ahora es la número 9. La número 10 es la de mañana. Y si se fijan, después de cada clase es que tienen que, cuando se sube el video, comentar en el discussion forum y luego la tarea. Tienen que estar al día con las tareas y si se fijan después dice acá midterm exam. Ustedes van a ingresar acá y ahí está el examen. Cuando usted ingresa acá, va a ir por partes. Parte 1 y ahí va a ir cargando el examen, lo va a ir respondiendo y acá está. Primero es un multiple choice, el primer ejercicio, luego dan enviar y se van al siguiente ejercicio, ¿verdad? Acá pueden ir parte 2, parte 3 y acá van a ir cargando el examen. Parte 2, ahí está. Parte 3, acá está la parte 3, ahí tienen las indicaciones. Y cualquier pregunta o duda respecto al examen o las indicaciones, lo pueden hacer saber en el grupo o me pueden escribir a mí directamente. Pero es importante que estén al día con las tareas para que no se les vaya a hacer ese montón de trabajo. Recuerden que las tareas tienen que estar hechas a más tardar viernes a medianoche, porque pasamos un reporte, ¿verdad? El viernes a medianoche o sábado tempranito ya tienen que estar hechas todas las tareas. Y pues tienen que completar el examen también. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo. Para el examen es un intento por cada parte. Sí, yo había escuchado que eran dos intentos, ¿verdad? Pero cualquier problema que tenga, este lo pueden hacer saber. Okay. ¿Sí? ¿Este examen lo haremos después de la clase de mañana o el sábado por la mañana? Lo pueden hacer el sábado por la mañana. Ok. Yo voy a revisar a mediodía a ver si ya lo hicieron, dándoles tiempito. Perfect. Thank you. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Let's continue then. Ok, let's check your material. Vamos a ver el material de trabajo que tienen por ahí. Vamos a trabajar en esta página, en la 25. Ok, vamos a preguntar acerca de sus rutinas. Vamos a decir lo que hacemos y lo que no hacemos. Vamos a completar este chart. Aquí van a escribir el nombre de sus compañeros y aquí las actividades diarias. ¿Ya todos están aquí en esta paginita? Sí. Ok. Ahora les explico. Son 5 personas. Van a completarlo con 5 nombres, ¿verdad? Y aquí van a escribir las actividades diarias. Van a decir, por ejemplo, lo voy a escribir para que les quede un modelo.
Podemos decir, digamos que Guillermo está en el grupo. Guillermo, tell us about okay, Guillermo, tell us about your routine. I wake up at 5:30 club time. Okay, entonces, ¿qué nos dijo Guillermo? Que se despierta a las 6 de la tarde. Ajá, entonces yo lo voy a escribir en tercera persona, ¿verdad? Él se levanta, he wakes up at 5:30, dijo Guillermo. Sí, 5:30, I mean. A.M., okay, he wake up at 5:30 a.m. Every day. Every day. Every day, ajá. What else, Guillermo? ¿Qué más? Take my breakfast. Take, y no voy a poner my breakfast, ¿verdad? Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de su desayuno, de él. ¿Se acuerdan mm-hmm. cuál era el possessing? No voy a usar my. ¿Cómo digo toma su desayuno? Excelente, por ahí lo escuché. Your. No es your, porque his. Your, excelente, his. Take breakfast. His breakfast. ¿Y cuál era el de ella? Us. Hair. Ajá, hair. Si estuviera hablando de decir María toma su desayuno, entonces diría María takes her breakfast. Uh-huh. Acuérdense los possessives. Vamos a repasar esa parte. Ok, Guillermo. Voy a escribir lo que dijo Guillermo. He wakes up at 5:30 a.m. every day. Takes his breakfast. ¿Qué más? I check to diagnostic. Okay, check diagnostics. Check. I approve. And approve. Mm-mm. And approve. For. Where is come on. Costello. Cost. And approved cost. Okay. ¿Algo que no hace, Guillermo? I don't. I don't drive. Okay, he doesn't drive. Okay, entonces ya Guillermo nos dijo y nosotros vamos escribiendo. Guillermo, he wakes up at 5:30 a.m. every day, takes his breakfast, checks diagnostics, and approves costs. He doesn't drive. Y así van a ser acerca de cinco compañeros. Ajá, y le van a decir al compañero o compañera, Guillermo, Edenilson o Marcela, tell us about your routine. Y ya, yes. Traten de incluir afirmativas y negativas, como hizo Guillermo ahorita. Dijo afirmativo, I wake up at 5 a.m., I take my breakfast, I check diagnostics, I don't drive to work. Entonces incluimos negativas también. Los voy a dejar en grupo para que puedan desarrollar esta actividad. Ay, ¿dónde estaba? Okay, let's create the section groups. Okay.
Ok, van a ser tres grupos de 5 a 6. Ok, crear secciones. Click join or unirse so you can get in groups. No se ven, ¿verdad? Sí, casi nada. Okay. Okay. ¿Empezamos? Sí. Della, tell us about your routine, Marcela. Hi, Guillermo. Permítanme que tengo algo aquí. Okay. Estoy conectada desde la compu y desde el teléfono en la compu para ver mejor las diapositivas, pero me unieron a los dos equipos. Me van a salir porque no puedo estar al mismo tiempo los dos equipos. Ok, listo, ya. Ok. Ask me, please, Guillermo. Tell us about your routine, Marcela. Ok. I wake up at 6 o'clock a.m. but I wake up at 6:30 a.m. Okay, wake up es wake cuando up. Y el otro es get up, yeah. Exactly. Get up. Wake up es despertar. Levantarse. Levantarse, mm-hmm. Ajá. Mm-hmm. Okay. En ese orden mm-hmm. sería, ¿verdad? Wake up at 6:30. 6:30 at 6 o'clock. Sería, I wake up at 6 o'clock a.m., but I get up at 6:30 a.m. Ok, excelente. Ahí están todos tomando nota. La alarma suena y suena, no sé cómo se dice. The alarm clock. The alarm clock. You say rings and rings. Ring como el sonido. Ring and rings. And rings. My alarm clock. Ring and ring and ring. Many times. Yes. After that, I take a shower and I take my breakfast. Then I work all day. I leave my job at 7 p.m. 7 o'clock. And I arrive my home at 7:30. After that, I take a shower again and I dinner. Tiene el cuadrito, lo siento. Yo también. I'm sorry. Muy, muy grande, escribo. Todo el día tenés que decirlo, todo lo del día, todo. Yo un párrafo. And finally, I study English online. 8 o'clock. With the best college. Solo porque estoy aquí. Solo porque estoy en el grupo. Todos trabajan en, ¿cómo se llama? Hidráulico. No. No, solo tres de los que estamos en el grupo. Ah, ok. So, just classmates. Ah, pero casualmente me quedaron tres de la misma compañía. Ellos son coworkers. Yeah. Ah, ok, classmates. Ajá. Uh-huh. And the rest of you, ¿quién sigue? Sí, okay. Que pregunte. Ok, Sandra. Ok.
Tell us about your routine. Your routine. Tell me about your routine. Excellent. Okay. I take about 6 o'clock a.m. Have a breakfast. And start class, but I don't go to school. ¿Otra vez? Please. Yo como ya la... Dijiste, I take a breakfast, que tú tomas el desayuno, la hora no la escuché. No, la hora es, me despierto a las 6 de la mañana. Ah, ok. ¿Y cómo mm-hmm. era la oración en inglés? I wake up at 6 a.m. Excellent. Yes. And I take my breakfast. I don't drink tea. Tomas té, drink tea. No tomo té. No toma té. She wakes. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Drink. Drink tea. Tea. Excellent. Tea. She doesn't drink tea. Drink tea. Yes. Yes. She does. ¿Cómo se escribe tea? Así. O tea. 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 Ajá. Okay. Y se pronuncia T. Sí. Entonces sería she wake up she wakes up. She wake up at say 6 a.m. Yes. At 6:30 a.m. or 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. Mm-hmm. O'clock. Okay, at 6 o'clock. Kaveen goes shopping at the supermarket on Saturday. Continúo yo si gustan. Okay. Hi. My routine is wake up at 4 o'clock, take a shower at 5 o'clock, have a breakfast at 7 o'clock, check the report at 8 o'clock. Check report at 8 o'clock. I have a lunch. 1 o'clock es 1 p.m. y como es en la tarde. 1 p.m. 1 p.m. Oh, perdón. So you say you take lunch. Take lunch. A la 1 p.m. dijo, ¿verdad? Gracias.
La última, no la escuché. Porfa. A repetirme todo, porfa. I can lunch at 1 o'clock, dijo la teacher. 1 o'clock, o puede decir 1 p.m. Cualquiera de las dos, 1 o'clock or 1 p.m. Uh-huh. Y cuando se dice, cuando es media hora, puede decir 1:30, 1:30. 1:30. Ajá, esa es la forma más fácil. La otra semana vamos a estudiar cómo decir la hora. Ahorita lo más fácil es 1:30, 1:30. Ah, ok, gracias. La otra semana vamos a ver números, vamos a ver la hora. Así vamos pasito a pasito avanzando. No vayan a estar faltando a clases. Ok. Ok. Vaya. ¿Quién sigue? Sigo yo. Vanessa. Sí. Vanessa Lisette. Sí. Dígame, Vanessa. Dígame, Vanessa. I work from home. ¿Cómo dijo? I work from home. Yo trabajo desde casa. Excellent. I take a shower at 7 in the morning. I take a shower? At 7 in the morning. No, no la escuché. Solamente in the morning. A las 7 de la mañana. 7. 7. 7 in the morning. 7. Breakfast. At 9, ¿cómo se dice? 8 de la mañana. 8 a.m. Ajá, 8 a.m. O puede decir at 8 in the morning. 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 Vuelvo a repetirlo, por favor, la oración. Ok, lo voy a repetir desde el inicio, por si no me copiaba. I work. I work. From home. I take a shower at 7 in the morning. My breakfast at 8. Tres. Sandwich. La soda de las dos. ¿Verdad? ¿Quién decía? ¿Cómo decía? Que porque está gordito y que puede. ¿Cómo? ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Ah, ahorita. Ya. Ya. Ya hasta. Empezando el limpio. Oh, vos, Don Guille. Okay. Ya pasando el limpio. Excellent. Yes. And the sweet bread. Por ahí oí que alguien terminó con un pan dulce. Yeah. Café de altura. Ricardo, en Edenilson, don't drink coffee. No. 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 Toda la próxima vez. Why not? Exactly. Why not? ¿Por qué no? La religión no lo permite. They drink. No. They drink only Coke. Only soda? Know? Yeah. Yes. Only soda? No. And water. They don't yeah, happy. Right. They are not happy.
They no. don't know what is happening. No saben lo que es felicidad, ese primer traguito de café en la mañana. Uy, no. Nada se compara al primer traguito de café en la mañana. Okay, I'm going to check another group. Ya casi terminamos. Voy a ver otro grupo. Okay. 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 Okay, so you're the first group who finished. Ya son el primer grupo que terminó. Los demás todavía estaban trabajando, pero debemos de continuar con lo que tenemos. Okay, everybody's back again. Yes, I see everybody's here. Okay, the next thing, now you get the information about your classmate. You're going to have that information and you're going to use it later. Van a utilizar esa información que tienen más tarde. Ahorita nos vamos a mover al siguiente ejercicio en su material. Page 26. Okay, on page 26, we are going to review the yes, no questions. We started this topic yesterday. Yes, no questions with the third person singular. Remember that we place first the auxiliary. Okay, con las yes no questions, acá vamos a practicar yes no questions con el auxiliar does, que vamos a usarlo para la tercera persona singular, como ya habíamos dicho. So, vamos a ocupar este. Vamos a repetir, let's repeat. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekend? Does he drive the truck on weekend? Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Does Elena make phone calls? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Okay, son yes, no questions, pero con únicamente vamos a utilizarlas con el auxiliar does, que es el que para tercera persona. Y el ejercicio que tienen allá consiste en esto. Create a question based on the answer. ¿Qué quiere decir? Vamos a crear la pregunta basándonos en la respuesta. Por ejemplo, la número uno. La respuesta es, yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Does he fix the AC on Friday? Fix, ajá, does he fix? Ok, y en la pregunta no le vamos a poner la ES, ¿verdad? Porque estamos con el auxiliar. Does he fix the air conditioner
on Friday? Esa sería la pregunta, por lo que leo en la respuesta, ¿verdad? Yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Les voy a dar 3 minutos para que hagan las 3 preguntas que faltan. Number 2, 3, and 4. Okay, let's check your answers. Yes. What is the question number 2? Do she send many emails to customers? She send many emails to customers. Excellent. Does she send money? Many emails. Okay, quedaría así. Does she send many emails to the customer? Customer.
Excellent job. And number three. Does she clean the first floor only? Does she clean all floor the building? Ajá, podría ser. All the floors? La pregunta podría ser, does she clean all the floors? ¿Ella limpia todos los pisos? Y me responden, no. Ella limpia el primer piso únicamente. Solo el primer piso. Entonces, lo mejor sería poner all the floors. ¿Ella limpia todos los pisos? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay, number four. Does Eric keep? Keep track on the cells. Excellent. Does Eric keep track on the cells? Very nice. Okay, so if you have these answers, they are all correct. Yes. Now, in the next exercise, you will write your paragraph. Okay, so you're going to write a paragraph about one of your classmates. En este espacio van a transcribir uno de los párrafos de lo que hicieron en el ejercicio anterior. Escribir acerca de uno de los compañeros que entrevistaron, describiendo lo que él o ella hace y lo que no hace. Les voy a dar unos 3 minutos para que escriban acá. Y luego lo vamos a compartir con la información que obtuvieron en los grupos. Thank you.
Okay, volunteers. Hi. Okay, Marcela, let's listen to Marcela. Question. Does Edenilson drink coffee? Answer. No. She doesn't. He doesn't. I'm sorry. No, he doesn't. He drinks soda. Okay. Bad for you, Edenilson. Okay, that's good. But I want to listen to a paragraph. ¿Escribió un párrafo, Marcela? Yes. Okay, léanos el párrafo, por favor. Edenilson, he wakes up 6 o'clock a.m. and he gets up 6:30 a.m. At 6:30 a.m.? Takes his breakfast. After that, he walks, go his work, or job, his job. And he doesn't drink coffee. Okay. He doesn't now happy in this life. Okay. Excellent job, Marcela. Another volunteer? Eden Nilsson. Ricardo. Yes, Ricardo. Ricardo wake up 6 a.m. and he take his breakfast 7 a.m. and after drives to his work and he doesn't walk to work and he doesn't drink coffee too. Okay, excellent job. Very nice. Another? Carla. She wake up at 10 o'clock and she doesn't work. She doesn't work. Mm-hmm. She doesn't work. Okay, excellent. Excellent job. Thank you for your participation. You did it good. Another? Hello, another one? Hi. Okay. Okay, job. Le voy a hablar sobre Fátima. Fátima take a shower. Fátima her take a shower at 5 o'clock. Her have breakfast 7 o'clock. Her finish work at 4 p.m. She doesn't walk home. Okay, excellent job. Okay, we still have chance for one more. Hablaré de Vanessa. Okay, perfect. I work from home. She works from home. Sí. I take shower at 7 a.m. I breakfast 8 a.m. I continue day my home. Okay. That's good. Está bien. Solo que es como era de Marcela, ¿verdad? Era she, el sujeto. Sí, de... Ajá, she. But it's okay. Okay. Nice. Thank you so much. Another? Another volunteer? Okay. We're going to continue. For the next exercise, you will write 5 questions. 5 questions. Okay. Consulta, teacher. Hola. Al examen, perdón. Una consulta, ¿sí?, referente al examen. Dígame. ¿Si va a haber tiempo cuando uno active a eso? No. Si no va a dar tiempo, un lapso.
No, 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 no lleva tiempo. Usted lo va haciendo a su ritmo. Okay, gracias, gracias. Ok. Ok, 5 questions. Voy a pensar 5 preguntas que yo le voy a hacer. No sé con quién voy a trabajar, pero van a trabajar en parejas. No sé con quién, pero yo, con quien sea que trabaje, le haría estas preguntas. Do you try to work? Do you have a break? Do you have a break? Coffee. Do you like your job? Y así, tengo que hacer 5. Voy a escribir 5 preguntas y luego las voy a hacer cuando ya quedemos en pareja, se las hago a la persona con la que me toque trabajar. ¿Right? Y voy a escribir sus respuestas. ¿Preguntas de sí y no? O de completa. Sí y no, solo las de sí y no. Ajá. Okay. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Marcela, do you drive to work? Yes, yes I do. Okay. I do. Okay. La respuesta fue yes. She does. She does. O la vamos a escribir para que no nos confundamos, yes I do. Voy a responder lo que ella me contestó. Yes, I do. Okay, do you have a break, Marcela? No, I don't. Voy a escribir tal cual ella me contesta. No, I don't. Do you like your job? Acuérdese que es un video y que será público. Creo que me va a decir yes, que I sí. Yes, I do. Yes, I do. I love my job. Yes, I do. Okay, no. Ahora con lo que Vanessa, con lo que Marcela, perdón, me ha dicho, yo puedo decirles un poco sobre Marcela. Marcela drives to work. She doesn't have a break. And, y finalmente, she likes, así como decía en la pregunta, she likes her job. Okay. That's it. Esto es lo que van a hacer. Ahorita les voy a dar 4 minutos para que escriban las 5 preguntas.
Ok, antes de ponerlos en pareja, voy a pasar asistencia otra vez, just to make sure that you're still here. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectó. Fátima Eugenia López Ramos. Este. Ok. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas. No se conectó. Carla Patricia Martínez Enríquez. No está, no se conectó. Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ellen Nilsson Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Ok. Avilén Elizabeth Pérez Iglesias. Present. 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 Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Sandra Patricia Muñoz de Amaya. Present. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Ok, so los voy a poner en pareja para que hagan las preguntas, obtengan respuestas y hagan un párrafo pequeño. Okay. Hola. Hola. You will work with Azucena and Katherine. Hello, Katherine. Yeah. Hello. Hello. Do you drive to work? Yes, I do. Yes. She does. Okay. Do you have pets? Yes, I do. Okay. Do you like the coffee? Yes, I do. Very much. A lot. Okay. It's the beast. Okay. Do you like your work job? What? Excuse me? Do you like your job? Yes, I do. Okay. Do you have a break? What? Do you have a break? No, I don't. No. Okay. Esas serían entonces mis cinco preguntas. Okay, Katherine Martinez. Hello. Do you walk to work, Katherine? No, I don't. No, I don't. Yeah. Do you have a drink coffee? Do you have drink yeah. coffee? Yes. Yes. Do you like your home? Yes, I do. Yes.
Do you have a pet? Yes, I do. Do you have the exercise? No, I don't. No, I don't. Bueno, tendremos que formar el párrafo, ¿verdad? Sí. De acuerdo a las preguntas y respuestas. Solo las respuestas va a ir escribiendo. Por ejemplo, si Ada le dijo que toma mucho café, que le dijo que tiene mascotas, entonces usted solo escriba la información. Ada likes coffee. She has a pet. She works at home. Solo las oraciones sobre lo que ella le dijo. Amén. Okay. Yes, I like. Yes, I do. I like. Yes, I do. Sí. Vanessa, pregúntele a Marcela, usted. Okay, Marcela. Do you have a pet? Yes, I do. Okay. Do you like a coffee? Yes, I do. Do you have a breakfast in the morning? Please repeat. Do you have breakfast in the morning? Yes. Yes, I do. Do you exercise in the morning? No, I don't. Okay. Ahora hacemos el párrafo. Ajá, tienen que hacer el párrafo. Si va a escribir sobre Marcela, hace el párrafo. Marcela has a pet. She likes coffee. She doesn't exercise in the morning, etc. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Yo no viajo. We give Oxford. No, I don't. Austin. ¿Usted no viaja a otra ciudad para su trabajo? No. Ah, no, I don't. No, I don't. Yo le preguntaba a ella, do you travel often a other city? O sea, que si ella viaja seguido a otra ciudad. Uh-huh. Ella me dice, no, ella no viaja. Entonces, usted escribiría, she doesn't. She doesn't travel. Travel. Other city. To other city. Uh-huh. She doesn't travel to other city. Vaya. Okay, now, todavía faltan algunos que se unen, pero si los que ya están acá quieren compartir su párrafo. Yes. Vanessa, okay, Vanessa. Okay, te voy a compartir mi párrafo sobre Marcela.
Marcela likes birds. She is like a coffee. She has breakfast in the morning. She doesn't exercise in the morning. Excellent. Excellent job, Vanessa. Another volunteer? Yo. Roberto? Va a ser mi descripción de Vanessa. She doesn't like soda and she likes pizza and going to the movies. And, okay, excellent, excellent job. Another? De Sandra voy a hablar. She like a music. She working, she have a supervisor. She like a coffee and she like cook. Okay, excellent job, Maria Cristina. Thank you so much. Sandra? Okay, voy a hablarles de Maria Cristina. She's like an apple, pet, and exercise. She doesn't take a bus, and she have a work. Okay, she has a work. She has a work. Sí. Okay, good. Good job. Thank you so much for your participation. Who else? ¿Alguien más? Yo. Okay. She doesn't work. She has a drink coffee. She like a hair job. She like a pet. And she doesn't add exercise. Okay, she doesn't exercise. Okay, good job. Thank you so much. Another volunteer? I tell about Ricardo. Okay. Ricardo drinks coffee. He doesn't leave his parents, and he learns English. Ricardo likes his job, even if he works late. Okay, excellent, Marcela. Al final sí usó el possessive correcto. His. Pero al principio escuché que usó otro. No sé bien. Okay. he doesn't live with his your parents. With his parents. His parents. Excellent. Solo este de ahí está excelente, Marcela. Mil gracias por su participación. Excelente. De eso se trata, chicos. Están avanzando. Y es importante, mañana vamos a hacer un repaso y vamos a ver este tema de los possessive que está por ahí, pero como ya no lo practicamos, ¿verdad? Se nos está haciendo un poquito, pero lo vamos a hacer mañana, los possessive. Y para eso es importante que ustedes participen, porque si no participan, vimos los possessives en la sección 1 y ya en la sección 2 están haciendo un muy buen trabajo con el simple present, están excelentes. Pero de repente se nos traba un poquito lo de la sección 1. Entonces lo vamos a volver a practicar mañana. Va a ser repaso y vamos a practicar todo para que no les cueste en el examen. ¿Ok? Los espero a tiempo y por favor, bueno, yo sé que todos ustedes se quedan las dos veces que yo paso asistencia, veo que siguen acá. Porque si en un momento paso y al segundo ya no están, entonces eso cuenta como un inútil. A menos que se les caiga el internet, que escriban, que manden fotos, pruebas y todo lo hay de prueba. Okay, so thank you for coming to the class and see you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.